hiciste? Estaba apagando el fuego de la carpa, ma. La carpa. Regrésate al campo. Parece que el Catrín ese le pegó a su hermano. Ya ves, si no está por ahí todo fregado. Perdóname, chiquito. Te abandoné. Es que quería que él me viera del brazo del teniente. Pero ya ves lo que me trajo ese juego. Este dolor de saber que él solo me quiere por orgulloso, para no sentirse despreciado. Ay, Emilio, al que yo amé en silencio tanto tiempo. Aunque lo sigo amando, Toki. Esa es mi pena. Sigo muy enamorada de Emilio. Ay, mira. Vente, chiquita. Ay, qué bonita. ¿Qué haces aquí? Vente para allá, ándale. ¿Dónde está la vieja? Este güey ya se te partió. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! Que el hermano de Emilio esté bien. ¡Ay, Emilio! ¡Ay, qué emoción sentí cuando me rodeó con sus brazos! Cuando sentí el calor de su cuerpo, su respiración. Ay, Tonki, ¿por qué se ve tan débil? Debería despreciarlo por la forma en la que me trata. Tal parece que solo soy un desafío. Es como si quisiera obligarme a amarlo solo porque no soporta que lo rechace. Y sí, lo rechazo porque él quisiera ver en mí a esa Lina que conoció. Pero yo he cambiado mucho. Y si Emilio no puede aceptar a Flor así como es, con todo lo que piensa de mí, entonces no puedo decirle que soy Alina Montellán. Acuéstalo, Gaspar. Acuéstalo. Ay, Diosito, se ve muy mal este muchacho. Yo lo salvé de que una víbora lo mordiera. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Gaspar encontró al joven en el bosque. ¡Angelito! ¡Angelito! Muy mal. Necesita un médico. Dile a Santos que vaya por el doctor Vázquez. Sí, patrón. Angelito. Mareado. Pues a mí ya se me pasó la borrachera de ayer, ¿cómo ves? Ahora quiero saber quién me encerró. No le es tan alto. Ay, me duele la cabeza y tengo un dolor espantoso. Pues, ¿qué te traes, eh? Tú no sabes mejor que nadie, Emilio, por favor. ¿Fuiste tú quien me encerró ahí? ¿Lo hiciste para evitar que fuera a la feria con Flor? Ya fueron a buscar al doctor, don Máximo. ¿Y Emilio? Parece que sigue durmiendo, quiere que lo despierte. Sí, sí, claro que sí, hay que avisarle. Y atiende al idiota que trajo a mi sobrino. Lo mandé a la cocina que le sirvieran un café. ¿Me deja que le prepare un desayuno? Digo, después de todo, Gaspar se lo merece por ayudar al joven, ¿no? Sí, está bien, que le preparen algo.
No se te olvide decirle a Emilio lo que pasa. Ay, Angelito, ¿qué te habrá pasado? Ay, ¿qué encomienda me dejaste, hermanito? Sí, fui yo, pero no te enojes. Tú también has hecho lo mismo con los demás, ¿no? ¿Te ves muy mal? Claro, fue una gran fiesta la de anoche, ¿no? Todos te largaron a la feria, Emilio, yo... Orlando, por favor, no... Está bien, que hable en voz baja, que te molesta el ruido, ya lo sé. ¡Patrón! ¡Patrón! ¿Qué pasó, Vera? El joven Ángel. Lo trajo Gaspar. Lo encontró desmayado en el campo. ¿Ángel? Sí, patrón. Está muy mal. Muy mal. Me alegro. Ojalá se muera el imbécil del hermano. Así te veré sufrir, Emilio Valtierra. ¿Me mandó llamar don Álvaro? Sí. ¿Sabes? No pegué los ojos en toda la noche, Rutilo. ¿Por qué crees? No, pues no, no sé, patrón. Ya me di cuenta de que tú sabes quién está tratando de ayudar a la bastarda para que pueda escapar. Pero no me quieres decir quién es. ¿Yo? Pero si yo le prometí averiguar si alguien le quería ayudar. ¿Se lo prometí? Estoy de su parte, patrón. Me lo prometiste para congraciarte conmigo. Pero no imaginaste que te iba a descubrir. Ahora no me quieras seguir engañando, Rutilo. Y es el nombre de ese traidor. Y eres tú. ¿Selma Castelo? ¡Blanca! ¿Cuánto tiempo sin verlos? Por favor, siéntate. ¿Estás sola? Sí. ¿Cómo está tu esposo? Bien. Recién llegamos de Canadá. Elías fue a hacer un proyecto y yo lo acompañé. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, muy bien. ¿Te casaste? No, pero me voy a casar muy pronto. Felicidades. ¿Lo conozco? Ay, ¿quién no conoce en Puebla a Emilio Valtierra? ¿Emilio Valtierra? ¿Vas a casarte con Emilio Valtierra? No, pues ya cicatrizó perfecto, ¿eh? Sí. Oye, pero si ¿sí pides un día de descanso? ¿Está bien? Sí. Bueno, pues te me cuidas mucho. Gracias. ¿Vale? Hasta luego. Hasta cuídate. Adiós. Adiós. Ya me voy, Rosita. Solo vine a revisar a este hombre. No quiero que nadie me vea por acá. No es para menos. Entiendo que no quieras estar en tierras del señor Emilio con todo lo que dice que te hizo en la feria. No, no sabes. Qué horrible. Emilio estaba como loco. Estaba bien borracho. Hasta le pegó a su hermana. ¿Ah? Sí. Él quería defenderme y Emilio lo golpeó. Créame, patrón. Te juro que jamás le he desobedecido. Ya deja de mentir, hombre. Date de santos que no te agarro a fuetazos delante de aquí de todos los peones para que no te pierdan el respeto. Pero yo... ¡Ya cállate, hombre! Vas a ver lo que le pasa al que se atreve a desobedecerme. ¡Y los demás también! ¿Qué hay detrás de ese cultivo? La tierra que usted me regaló para fincarle su casita a mi familia. Pero por favor, patrón, yo... Ah, pues a partir de hoy, esa parcela vuelve a ser mía. Y tú te me largas a los chiqueros con tu familia. Por favor, no me haga eso. Fue Santos el que quiso ayudar a la florecita. Fue él, no yo. Pues tuviste tu oportunidad para haberlo dicho antes. Quieras echarle la culpa al primero que se te viene a la cabeza. Tiene mucha fiebre, tío. Sí, sí, ya pedí que te dijeran al doctor. Vera le puso esos chiqueadores para bajarle la fiebre. ¿Pero qué pudo pasarle? Yo recuerdo que lo vi en la feria. Fue él quien avisó que había fuego. ¿Pero cómo fue a parar al campo? Bueno, a lo mejor tomó de más. No, no, él no bebe. Bueno, siempre hay una primera vez. No. Parece
Ángel, hermano. Amelia. Aquí estoy, hermano. Tranquilo. El médico ya viene para acá. Amelia. Amelia, no, no. No me pegues, Amelia. No me pegues. Pero le pegaste a tu hermano. No, no sé. No me acuerdo de nada. Estoy harto que vayas a donde voy. ¡Ya déjame! Sí, sí. Ahora recuerdo. Le pegué, le pegué. Quería seguirnos a mí y a Flor. Pero yo quería estar solo con ella y perdí el control. Soy un estúpido. Ya, tranquilo, sobrino. Ángel, Ángel de seguro se pone bien. Si mi hermano se muere, yo nunca me lo voy a perdonar. Pero ¿cómo fui capaz de lastimarlo? Ahora estoy recordándolo todo. ¿Te callas? La deja ya como la final de la temporada. ¿Qué hice, tío? ¿Qué hice? Blanca, ¿por qué te sorprende tanto que me vaya a casar con Emilio Valtierra? Bueno, no... Emilio y yo hemos sido novios durante mucho tiempo. Creo que una hijada mía también fue su novia. Sí, pero bueno, creo que no fue nada serio. Seguramente. ¿Qué le di su escarmiento a Rutilo? ¿Conoces a un tal Santos? ¿Santos? Sí, patrón. Trabaja en la rinconada. Quiero que lo traes para acá. Quiero hablar con él. ¿A poco él también trató de ayudar a la muchacha? Eso parece. Dime, Sergio. ¿Tú has visto algo raro en Soledad? ¿Crees que esté tratando de escapar? No, patrón. Lo que sí he visto es que la señora está muy alicaída. Y pues no estaría así si tuviera esperanzas de irse. ¿La has visto triste? Pues eso me parece a mí. Yo creo que extraña a su hija. No creas, Sergio. En el fondo me duele hacerla sufrir. Yo la quise tanto. Para mí Soledad lo era todo. Pero ella no me dejó más remedio que castigarla por su traición. ¿Y nunca la va a perdonar? Esta vez le voy a dar un gusto. Pero solo esta vez. Mira, aquí puedes jugar mientras te llaman a terapia, ¿sí? Doctor, ya vimos que rechazó la transfusión y no tenía caso. Pero ahora la quimioterapia está funcionando muy bien. Solo tiene que estar muy atenta a las revisiones mensuales. Por favor, no deje de traerla. Sí, doctor, voy a cumplir al pie de la letra.
La voy a traer cada mes sin falta. Seguiremos con tratamiento, pero vamos por buen camino. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por todo. Bueno, voy a buscar a mi hija, con permiso. Pase usted. Gracias. Por poco y nos linchan. Estaban furiosos porque llevamos al baile a unas muchachas de un lugar que le llaman el mesón de Delmira. Así que ya te imaginarás. Y lo peor es que se molestaron porque Emilio sacó a bailar a Flor. Por eso me encerró el infeliz. Pues parece que los de aquí quieren mucho a esa chiquilla. Llegaron con garrotes. Y si no hubiera sido por Ángel que da aviso de fuego, nos hubieran linchado. ¿Y qué pasó con Flor? Creo que salió corriendo. ¿Sabían que Ángel apareció en el campo ahí desmayado? ¿Cómo? ¿En el campo? Sí. A lo mejor se desquitaron con él y lo golpearon. Lo cierto es que parece que está muy grave. ¿Y Emilio? Está con él. Dice que no se acuerda de nada. Pero si algo le pasa a Ángel, Emilio va a sufrir mucho. ¿Y eso te da gusto? ¿Estás loco? Prepárate, vamos a salir. ¿A dónde? ¿No tienes ganas de ver a tu hija? Sí, sí, claro que sí. Bueno, pues voy a llevarte para que la veas. Abrígate que hace frío. Estoy bien confundida, Rosa. Ya sé que no conocí mucho a Emilio, pero él era diferente, de veras. Como si el corazón se le hubiera hecho de piedra para ya no sentir más. A mí se me hace que anoche se le metió el diablo al papá. Oye, y hablando de eso, quiero ir a la iglesia. Hace días que no veo al padre Cristóbal. Si quieres, yo te acompaño. Órale. Sí, es que no me gusta subir sola al cerro. Claro. Sabes que ya me voy. Quiero ir a la Rinconada para ver cómo sigue Ángel. A lo mejor ya hasta se murió. Ay, Rosa, no digas eso. Ni Dios lo quiera. ¿Qué no ves que Emilio le pegó por mi culpa? Ah, eso sí que no, Flor. No es tu culpa que el patrón sea tan malo. Ay, ojalá que cuando sepa quién eres, se arrepienta tanto de estarte besando a la fuerza y tratándote tan mal. ¿Tú crees? Pues sí. ¿De veras la va a llevar a ver a la señorita Lina? Sí. Sí, Adela, pero no te creas que lo hace por mala gente. No, lo hace para verme sufrir. Él sabe muy bien cuánto me duele ver a mi hija en ese lugar. ¿Usted cree que sea por eso? Ay, claro, lo conozco, estoy segura. Es horrible, pero lo único que quiere es lastimarme. Pero no me importa. Lo importante es que voy a ver a mi niña. Que voy a poder estar un rato con ella. Eso es lo que me mantiene con fuerza. Siento mucho lo que le ha sucedido a Ángel. Yo estaba muy molesto contigo por lo de anoche, pero ya no. Basta con que estés sufriendo para que todo se me olvide. Gracias, Orlando. No, ya, en serio. Si puedo hacer algo para ayudarte... Estoy esperando al doctor Vázquez. El tío Máximo ya mandó por él. Pero sí creo que puedes ayudarme. ¿Sabes si ese Gaspar todavía está aquí en la hacienda? Sí, creo que está en la cocina. Ve y dile que quiero hablar con él. Que venga, por favor. Perdóname, hermano. Me he portado como un estúpido. Y me tiene rogándole a esa muchacha. Lo mejor será apartarme de Flor para siempre. Hacer que me odie. Aunque me venciera el deseo de amarla, ella me despreciaría. Sí, sí. Que me desprecie. Como espero también que me desprecie Delma. ¿Enamorarme de Ángel? Yo no quiero dinero. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Más me vale que dejen paz en mi vida. Está mi hermano. Enamorada, escucha esta canción.
noche.